¿Y qué pasó? ¡Tiro! ¡Bueno! ¿No lo grabaste? Bueno, ya no la vamos a acabar. Vamos a acabar. Ahora sí, lo que quieran. ¡Bien, Pablo, bueno! ¡Bueno, no, bueno! Si lo grabaste. Cambio de balón. Tiro, me retiro el balón. Muy bueno. Gracias. A puro huevo. Gracias. Sí. Bueno, yo tenía la ilusión de cerrar mi carrera de futbolista con un gol y hoy, 26 de septiembre del 2019, se me concedió. Fue una jugada muy bonita donde vi que el defensa no iba a alcanzar a llegar a la pelota, entonces se la gané por detrás. Pensé que tenía que acercarme más al portero para que no fuera a fallarlo y exactamente me acerqué. Ya cuando lo tenía frente a mí, era tirarle a la derecha o a la izquierda, finté ligeramente a la izquierda y le tiré a la derecha y entró el gol. Fue con este balón con el que voy a guardar para el resto de mi vida con mucho cariño, porque el fútbol es uno de los deportes que más satisfacciones te da como persona, pero sobre todo te integran a grupos humanos donde haces grandes amigos y donde la emoción de cada jugada es muy importante. Trap!
¡Gracias!
El balón, velo como que es la botella y la que vas por ella. ¡Eso! El balón, velo como que es la botella y la que vas por ella. Fueron los colaboradores para la realización de este torneo. Por favor, queremos pedir que pase al doctor Pablo Muñoz Rodríguez. De igual manera, agradecer su colaboración para la realización de este torneo al doctor Antonio Orozco. Para el campeón goleador, el señor Oscar Estrada. Al equipo que durante el torneo fue el líder general, el equipo Campestre Master. Muy bien. Thank you.
Muy bien. Y ahora le pedimos, por favor, al capitán del equipo campeón, el equipo Campestre Master, nos haga el favor de pasar para la entrega de su trofeo. Thank you.